producción audiovisual, esto que estamos viendo, algo de esto que estamos viendo acá y que vamos a ver en el segundo piso, es de Motion, del estudio de animación y diseño Motion. Pensamos que el espacio, que la caja fuera uno. Adentro de eso están los dos espacios diferenciados. El espacio público está apoyado y el espacio privado está suspendido. Siempre me gustó, de chico, hacer reproducciones de aviones y de barcos. Siempre tuve una tendencia a corporizar cosas. La arquitectura es un tema evolutivo. El concurso te decía que se respetara de la mejor manera posible todo el entorno. A mí Buenos Aires siempre me gustó mucho como lugar para vivir. La medianera permite que la ciudad sea abierta. He creído siempre en que la vivienda no tiene que ser ostentosa, debe ser de medidas generosas y flexibles. Desde siempre, desde mi primera obra hasta la actualidad, creo que siempre hago lo mismo. Mis líneas, mis convicciones las he cambiado. Casa no se la haces vos como vos te gustaría vivir, sino como vive el otro. Tal vez uno con el entorno tiene una relación de vista.
hay otras personas que con el entorno tienen otra realidad. Visitan el Teatro Municipal General San Martín, calificados artistas de nuestra escena. El arquitecto Mario Álvarez, proyectista y director de las obras, señala sus características y los acompaña en su recorrida. La pregunta ¿es necesario mostrar que adentro hay un teatro que se vea de afuera? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es hacer que ese teatro esté lo suficientemente aislado para que el ruido de afuera no se manifieste adentro. En el Centro Cultural Recoleta hay como un recuerdo de mi infancia y de los colores. Y en el 23 nací yo. Mi papá no me había anotado en el consulado argentino en Nápoles, así que entré como indocumentado después de una discusión que duró varias horas. Y bueno, viste, es tener un pasado de indocumentado para llegar a un lugar. Una persona está siempre metida en su época. Ese cambio tuyo es como natural. No es que te des cuenta. Está cambiando el tiempo y vos cambiás. Cada vez que tengo un tema, trato de hacer lo mejor posible. Cualquiera de las obras que ustedes ven por ahí, si no es mejor, es porque yo no he podido hacerlo mejor. Trabajo mucho, me encanta la profesión. Hicimos un viaje que duró 3 meses por toda Italia. Me lo encontré a Rogers en la Bienal de Venecia. Me dijo, cuando pasé por Milán no dejé de ir a verme porque siempre va a haber algo para que vos puedas hacer. Como 3 meses o 4 después de eso, hicimos un viaje durmiendo en las estaciones y me olvidé que estaba Rogers en Milán. Se ve que mi defensa evitaba que yo trabajara. Tuve esos 2 años hasta que pensé que ya era hora de volver y volví. Inspirado en los buques y en los tanques, juntamos chapa con chapa. Está todo hecho con elementos nacionales. Todo lo que hago, lo puedo explicar por qué lo hago, en función de qué lo hago. Pero primero trato de ser útil, de ser constructivamente simple. Yo siempre digo que si a uno le dan una obra, tiene que ser capaz de hacerla y poder repetirla después con los materiales que hay en el país. Bueno, te diré que aquí el hormigón es una cosa que se hace bastante bien, lo saben hacer, y que hay como una tradición de que el hormigón se construye, ¿no?